Casa Oscar Leer agradece su presencia, ¿no? Y la invitación fue a darles a conocer las actividades que realizaremos en lo que llamamos nosotros Segundo Festival de Teatros y Teatrinos. Y todo esto está, bueno, en el marco de los festejos en homenaje al maestro Oscar Leer dentro de su 25 aniversario luctuoso. Dentro de las actividades que se han estado haciendo y que se seguirán haciendo durante el año, pues queda en mercado este segundo festival de teatros y teatrinos, desde donde están colaborando las principales instituciones culturales del estado, el Instituto de Cultura Sinaloense, el Instituto Municipal, la UAS se suma también con actividades que ellos están coordinando y trabajando, y también COBAES. Y bueno, nosotros aquí en el segundo festival vamos a tener una serie de actividades del 20 al 28 de marzo, donde tendremos una charla conferencia con el actor y director exalumno de Oscar Leer, Arturo Díaz de Sandy, que va a versar, claro, sobre la figura de Oscar, de su maestro. Tenemos también espectáculos de teatro, espectáculos de títeres. Tenemos un concierto musical con un cantautor local y, bueno, la mayoría de las actividades se realizarán aquí en Casa Oscar Leer y tenemos como celebración del Día Internacional del Títere, que cae el 21 de marzo, y aprovechando que queda inmerso en las fechas del festival, vamos a celebrar en la plazuela Álvaro Obregón, para todos los culiacanenses, un maratón de títeres con los grupos que conforman UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, a nivel delegación Sinaloa. Ahí estaremos con un pequeño maratón a las 5 de la tarde, eso es el día sábado 21. Los demás eventos se realizarán aquí en Casa Oscar Leer en los horarios de 7 de la tarde. Bueno, esto es en general. Ahí dentro de las actividades, pues hay grupos invitados de la localidad. Hay los grupos que formamos parte de Casa Oscar Leer y que durante todo el año pasado hemos estado creando, porque uno de los objetivos vitales de Casa Oscar Leer es ser un espacio de creación permanente. Se presentarán varias de las obras que han surgido de este espacio, ¿no? De hecho, tenemos un estreno dentro del festival, es el estreno de la obra, del espectáculo El Pasajero, del grupo La Zurda, dirigida por Cristian Amezcua. Es un estreno. Y bueno, también se presenta Lady Macbeth, que surgió de aquí, el proyecto Mundo Globalizado, que también es un espectáculo que surgió de aquí. También está Acepto, que es otro espectáculo surgido de Casa Oscar Leer. Y bueno, y otros grupos que nos apoyan. Estar acá con ustedes en Casa Leer, con la representación del Instituto Sinaloense de Cultura, pues refrendar una vez más el compromiso que tenemos, la responsabilidad que tenemos desde nuestra instancia de cultura en el estado por apoyar y, por supuesto, ofrecer lo que esté a nuestro alcance para facilitar, para promover y para provocar, digamos, que el trabajo cultural pues se dé en el estado, se dé en la ciudad, se dé en el municipio. Felicitamos y agradecemos, por supuestísimo, todo el trabajo que se viene desarrollando desde Casa Oscar Leer para precisamente difundir la obra, el legado de nuestra figura, que es Oscar Leer, precisamente el gran dramaturgo con reconocimiento nacional e internacional. A principio de año, en este mismo espacio, dimos a conocer precisamente el programa general, la intención del programa general de actividades que tendríamos precisamente para conmemorar en todo el 2015 la celebración del 25 aniversario del fallecimiento de Oscar Leer. Se denominó precisamente el 2015 como el año de Oscar Leer, en la intención precisa de intensificar, digamos, los acuerdos de cooperación, los acuerdos de coordinación, el trabajo diario, cotidiano que tenemos con Casa Oscar Leer para
precisamente fortalecer este trabajo de difusión. En este sentido, desde este segundo encuentro, otras actividades que hemos tenido ya en enero y en febrero, en el mes de marzo tendremos este segundo encuentro de teatros y de teatrinos. Vamos a continuar con algunas otras actividades en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en octubre, en noviembre y en diciembre, precisamente todas enfocadas precisamente a la difusión de este gran legado. Nosotros los felicitamos, Mayra, les agradecemos a nombre de la comunidad de Sinaloa por esta preocupación y por esta gran responsabilidad. Cuenten con nuestro apoyo, por supuesto. Que vamos a tener abierta una exposición sobre unos documentos de Oscar Lera, que la hemos titulado Documentos de mi interior, cartas y documentos pues que nunca han sido publicados, ¿no? Que pertenecen a la familia y que van a estar aquí expuestos durante los días del festival, abiertos para cualquiera que quiera venir a ver y a compartir con nosotros esos pensamientos, esos escritos que hizo Oscar durante sus viajes a Europa. Entonces, bueno, también forma parte del festival.